nuevo tema el día de hoy. Hoy vamos a ver Future Perfect Continuous. Entonces, Future Perfect Continuous trabaja con la siguiente fórmula. Subject plus will plus have plus been plus verb ing plus predicate. O sea, trabaja con el sujeto, con will, con el verbo a tener, el pasado participio del verbo to be, cualquier verbo con ing y el predicado. Pero antes de trabajar toda esta larga fórmula, hagamos un repaso de los personal pronouns. Entonces vamos a tener yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, it, nosotros, we, ellos, they, y ustedes, you. Entonces nos quedó I, you, he, she, it, we, y they. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la fórmula de Future Perfect Continuous. Recordemos que va a utilizar el sujeto, el will, el verbo tener, el pasado participio del verb to be, un verbo con ing y el predicado. Ahora, este tiempo verbal es muy confuso del español al inglés, que nosotros por lo general no vamos a hablar así, pero este tema es muy delicado, ya que hay que cumplir con la fórmula para que cumpla con este tiempo verbal. Porque si lo tratamos de decir como normalmente lo hablamos, caemos en otro tiempo verbal. Entonces, estos tres ejemplos es más para que empate con su fórmula de inglés. No pasarlo tanto de español al inglés, sino ya literalmente trabajando la fórmula. Entonces vamos a ver la primera. Usted habrá estado esperando mucho por ese paquete. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. You will have been waiting a lot for that package. Entonces nos quedó. Usted habrá estado esperando mucho por ese paquete. You will have been waiting a lot for that package. Number two. Ellos habrán estado elaborando el proyecto para mañana. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. They will have been doing the project for tomorrow. Ahora, aquí una aclaración. Elaborando, yo puse doing, pero este elaborando va a ser dependiendo de lo que se trata. ¿Qué hay detrás del verbo? Si es creando, si es poniéndole, o sea, los toques finales. O sea, aquí el verbo puede cambiar. Depende del énfasis que usted le quiere decir dentro, ¿verdad?, de la oración. Entonces nos va a quedar: ellos habrán estado elaborando el proyecto para mañana. They will have been doing the project for tomorrow. Number two. Él habrá estado enseñando por más de un año cuando Luis llegue. Entonces vean que por lo general esta es la forma en que nosotros hablamos. Son muchos elementos. Entonces, de igual manera se puede usar utilizando la fórmula. Entonces veamos. Nos va a quedar: he will have been teaching, for more than a year when Luis arrives. Entonces nos va a quedar: él habrá estado enseñando por más de un año cuando Luis llegue. He will have been teaching for more than a year when Luis arrive. Ahora, también una aclaración. Si la cantidad no es
importante se trabaja con el artículo. Pero si este un es un número que es muy importante por el contexto en que se vaya a trabajar, ustedes en vez del artículo ponen one year. Pero todo depende. Repito, si en esta oración en un año no es necesario, se hace una referencia, se trabaja con artículo. Si dentro de la oración el número es muy importante, entonces en vez del artículo A, va 1 year. Entonces nos quedó, él habrá estado enseñando por más de un año cuando Luis llegue. He will have been teaching for more than a year when Luis arrives. Muy bien, ahora es el momento de la práctica. Entonces aquí tienes tres diferentes oraciones de las cuales vas a tener que aplicar la fórmula de Future Perfect Continuous. Entonces veamos la primera. Ella habrá estado trabajando por más de 2 años cuando el contrato se termine. Number two. Usted habrá estado esperando por más de 1 hora cuando el avión finalmente llegue. And number three. El perro habrá estado corriendo para ese momento. Entonces, con estos tres, vas a trabajar la fórmula de Future Perfect Continuous. Muy bien, ahora es el momento de las respuestas. Vamos a ver la primera. Ella habrá estado trabajando por más de 2 años cuando el contrato se termine. Entonces vamos a ir trabajándolo pedacito por pedacito. Okay, vamos a ver en esta parte. She will have been working for more than 2 years when the contract, okay, in this two finishes. Okay, entonces nos quedó de la siguiente manera. Ella habrá estado trabajando por más de 2 años cuando el contrato se termine, quedó. She will have been working for more than 2 years when the contract finishes. Number two. Usted habrá estado esperando por más de 1 hora cuando el avión finalmente llegue. Entonces nos quedó. You will have been waiting for more than 1 hour when the plane finally arrives. Okay. Entonces nos quedó de la siguiente manera. Usted habrá estado esperando por más de 1 hora cuando el avión finalmente llegue. You will have been waiting for more than 1 hour when the plane finally arrives. Como pueden ver, aquí hice uno para trabajar y no en vez del artículo, el número. ¿Okay? Y la tercera. El perro habrá estado corriendo para ese momento. Entonces nos quedó. The dog will have been running for that moment. Entonces nos quedó. The dog, el perro habrá estado corriendo para ese momento. The dog will have been running for that moment. Okay. Igual acá, depende de lo que ustedes quieren decir. También se debe decir by that time. Okay, pero todo tiene que ver con lo que ustedes quieran decir. Okay, si es muy literal, entonces for that moment. Okay, si el momento nada más quieren hablarlo como muy generalizado del tiempo, okay, entonces by that time.
todo tiene que ver cómo ustedes lo ven. Por esto, este tiempo verbal en particular es muy delicado, porque todo es lo que ustedes quieren decir versus cómo se trabaja con la fórmula. Entonces, de igual manera, eso es un tema que se trabaja en clases, y para más dudas o preguntas es mejor matricular las clases. ¿Okay? Esto solamente es como una pincelada de cómo podemos trabajar este tiempo verbal, pero como pueden ver, son muchos elementos, muchas ideas que hay que estar ligando la primera idea con la última, pero mientras ustedes sigan la fórmula, ¿okay? Todas las oraciones pueden hacer. Solo digamos en este fragmento, ¿okay? Porque aquí es mucho cómo la persona se expresa. Okay, porque literalmente es that dog will have been running for that moment. Así tiene que quedar. Pero by that time, it depende qué para usted qué significa para ese momento. Por esto ese tema es mejor trabajar en las clases. Pero de igual manera, okay, aquí tienen la respuesta de la práctica del Future Perfect Continuous. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra a www.clavacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.